C'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. Ce n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime. Cet idiot, tout d'un coup, il me prend mes sous. Je suis à bout, que voulez-vous? Mais malgré tout, je le tellement dans la peau que je viens à tout. De qui ça, oh, c'est fini, je suis à lui. Quand ses yeux sur moi se posent, ça me rend toute chose. Le tellement dans la peau comme moindre mot, il fait faire n'importe quoi, je tuerais ma foi. Je sais que je viendrais en femme, mais je ne suis qu'une femme. Et je l'ai tellement dans la peau pour le quitter, ah, c'est fou ce que m'ont offert d'autres hommes. Entre nous, voyez-vous, ils ne valent pas bien cher tous les hommes. Pour le quitter, dans les balles où j'ai couru, j'ai les bouts. Rien à faire, j'ai pas pu quand il me dit Bien, je suis comme un chien, n'y a pas moyen, c'est comme un lien qui me retient. Bueno, yo afortunadamente tengo muy buena memoria. Siempre he tenido muy buena memoria. Y a pesar del paso de los años, no me ha empeorado, no. De manera que tengo una suerte extraordinaria. Suerte de recordar todos los momentos gratos de mi vida. ¿Fue grato o fue difícil, Iris, saltar de una chica criada a la manera tradicional de aquellos tiempos en un colegio a una vedette con pantaloncitos cortos en el Maipo? Contanos cómo fue aquello. Fue una cosa tan increíble. Mi memoria, que recuerda cosas importantísimas, tiene la enorme facilidad de olvidar o de precipitar en una especie de laguna detalles. Detalles, no lo importante. Por ejemplo, que yo un buen día, el azar, a veces yo digo la inconsciencia, si porque yo retengo o me hizo mucha gracia oír cantar a una señora francesa un tango, y aprendí un poco el tango, y casi todo el tango, e inmediatamente lo canté a mis compañeros de viaje con quien yo había ido a Montevideo a pasar mis vacaciones. Y entonces, eso fue, naturalmente, el punto más importante, el arranque más importante para mi carrera. Porque estábamos en una fiesta, que se hacía a Florencio Parravicini, que cumplía sus 25 años de teatro. Y entonces, cada uno hizo las gracias. Yo le hablo el momento de las gracias, porque Florencio contaba sus anécdotas. Estaba Berta Singerman, de la que yo había sido celadora en el Liceo Nacional Señorita. De manera que tenía algo que me animaba. Y mis compañeros de viaje me dijeron, pero Iris, ¿cómo era la señora esa vecina de tu habitación? Inglesa.
que a la que tú interrogaste y le preguntaste qué es lo que cantaba. Sí, pregunté porque me había llamado la atención. Era un idioma muy extraño, no era castellano, no era francés. Y entonces me dice, a ver, ¿cómo es que hacía? Y yo empecé a cantar porque tímida he sido toda mi vida. Ahora no tanto. Pero entonces era muy tibia. Pero como de la timidez a la estupidez, ¿eh?, se llega con mucha, muy rápidamente. Yo canté. No sé, ¿querés que te cuente un poco cómo era? Claro, que si cantame un poquito. Ella cantaba así. Era un tango que decía, percanta que me amuraste. Percanta que me amuraste. No, hice mi noche triste. Percanta que arrepentida de tu vida has vuelto al burín. Y ella cantaba así. Percanta que arrepentida de tu vida al burín. Cuánto despecho que usted me ha hecho te perdoné. Cuánta vez y cuánti, cuántos mis amis m'ocurent d'aller a una noche de toro. ¡Qué toro no te rencontré! Se suele hablar de los críticos y de la objetividad que nosotros en esa función cumplimos o tenemos. Pero en este caso, tengo que confesar que lo mío con Iris Marga es muy subjetivo. Yo la vi por primera vez en teatro, haciendo La Celestina ya a principios de los años 70. Yo entonces vivía en Córdoba. De ahí nació una relación entrañable y que yo seguí paso a paso. Aquí ya instalado en Buenos Aires y en función de crítico, la vi muchas veces. Y acá, en este programa, me pidan que yo la defina como actriz, como intérprete. ¿Qué podríamos decir de Iris? Que es una actriz de raza, que es una actriz de escuela, que hizo todos los géneros, desde la revista hasta el drama, pasando por la comedia, hasta los clásicos. Que es una actriz de esas que cultivaban la disciplina, el rigor, el respeto por el público. Hasta lo último que le estamos viendo, por suerte, en Buenos Aires, que es Familia de Artistas, Iris se ha caracterizado precisamente por manejar los climas, los tonos, las densidades de sus personajes como muy pocas actrices. Esto es lo que yo puedo decir, pero con la aclaración de que esto estoy involucrado subjetivamente porque la quiero mucho y la admiro también. Thank you.
arriba las manos. Arriba las manos. Iris, tu pasaje por el cine fue bastante importante. Hay 9 películas en tu filmografía. Ajá. En realidad son 10, pero como una no llegó a estrenarse, entonces hablamos de 9, empezando por Petróleo. ¿Te acordás de Petróleo? ¿Te acordás? Sí, tengo una anécdota estupenda de Petróleo. ¿Querés que te la cuente? ¿Cómo no? Yo tenía el galán de Petróleo era Borel, Fernando Borel. Y estábamos apoyados, se figuraba que veníamos de un viaje. Él me festejaba, naturalmente, no era casado ni novio, ni nada, me festejaba. Entonces, veníamos apoyados en el borde del vapor. Eso, naturalmente, se grabó con un escenario, es decir, el barco no era, era el barco, era el borde, digamos, estábamos apoyados mirando al mar. Y nos dirigíamos, Arturo, pero silencio, se filma. Y él comenzaba a hablar. No, comenzó a hablar yo. Porque, no sé, no me acuerdo el diálogo que seguía. Y de repente me dice, ¡paren! ¿Qué pasó? Oigo ruido. Por favor, silencio, cállense, no conversen. De nuevo, silencio. Soy ingeniero. Especialista en... ¿Se filma? No, señor. Otra vez yo empezaba a hablar, tal cosa. Pero no pasaron un minuto. ¡Basta, por favor, pero cállense! ¿Qué es esto que yo oigo? Nadie sabía, porque nadie hablaba. Nadie conversaba. La tercera vez, y ya la tercera vez, cuando dijo, paren, silencio, no se puede trabajar. Fernando Borel, todo avergonzado, le dice, señor Mon, discúlpeme, pero soy yo, es mi estómago. Se estaba haciendo ir, porque ese yo haría mucho tiempo que no se alimentaba, tal cual es. Debuté como actriz con Iris y fue de un modo casual, porque yo hacía un programa sobre modas. Y ese programa lo dirigía Juan Silver, la producción era de Bibi Echeto y los libros eran de Jacobo Laxner. Juan Silver, bueno, ya no está, murió hace muchos años. Pero Juan en realidad quería ser director de teatro y después dirigió comedias musicales. Entonces, en ese programa se hizo un argumento que escribió Jacobo donde había una dueña de una casa de moda, que era Iris Marga, y las mannequins, algunas se limitaban a pasar la ropa, pero necesitaban una que fuera actriz. Y Juan dijo, bueno, ¿por qué no probamos a Grace? Porque en esa época me llamaban Grace. Todavía alguna gente me llama así. Entonces, bueno, era trabajar con Iris y además Iris tenía que cantar una canción. Juan sabía que yo sabía tocar el piano, y cosa que ya no hago más. Y entonces yo me estudié la partitura, así que era mucho para mí, digamos. Yo era muy chica, tenía que estudiarme esa partitura y después tener diálogos con esta actriz. ¡Enorme! Pero Iris fue, bueno, se convirtió en mi madrina, porque además me ayudó mucho. Pasábamos mucho la canción. Fue divertida, fue cálida. Hacía muy poquito tiempo que había muerto mi papá. Ella tuvo muy en cuenta, me tuvo muy en cuenta humanamente y me ayudó mucho. Y después, bueno, nació a partir de ahí una amistad. Mariano. No te preocupes. Ya sé que soy yo quien debería hacer algo. Por favor.
Quizás Horacio sea quien tenga más derecho a protestar. Al fin de cuentas, él estudia y trabaja en el hospital. Todos tratamos de hacer algo. La cosa es no perder la línea. Vos nunca perdés la línea. Esa fue una experiencia estupenda de la película de Ayala. Y donde tuve la primera vez la oportunidad de trabajar con Iris Marga. Y realmente fue un trabajo muy lindo, muy hecho a fondo, como todas las películas que hace Ayala. Y se estableció una relación muy linda entre madre Iris Marga e hijos Alfredo Alcón y yo. Y desde entonces, cuando nos vemos, cuando nos encontramos, la llamamos mamá, mamá. Y ya nos llama hijos. ¿A qué atribuís vos esta larga vigencia, esta larga lucha y permanencia de Iris? Vos que tenés desde tu experiencia de actor. Ese es el gran misterio, la gran meta que todos quisiéramos tener. Llegar a la edad de Iris y tener el mismo fervor y cada vez mejores condiciones para trabajar. Porque Iris, a pesar de ser italiana y haber hecho su carrera acá, se ha convertido ahora en una estrella internacional. De su magnífico trabajo en Miss Mary, ha sido contratada por un director, el de Cuarteto se llama la película, y ha ido a trabajar allá. Además ha hecho teatro en París. O sea, que es una carrera en que nunca se termina en la medida en que las neuronas anden bien. Y por otra parte, siempre ha tenido una actitud generosa como actriz. Eso es la otra parte importante de Iris. Es decir, sus condiciones artísticas, su darse a la gente con este último espectáculo, con la película Miss Mary. Pero además Iris ha estado trabajando desde hace 25 años en la Casa del Teatro. Ha estado dando horas y horas para mantener eso, para dar la posibilidad al actor que ya no puede hacer otra cosa y no tiene medios para hacerlo, de poder seguir teniendo una vida digna. Eso es tan importante como ejemplo para el resto de todos nosotros, de todos, ¿eh? Es decir, bueno, tengamos una parte para esto y una parte para mirar sobre el otro, ¿no es cierto? La obra intitulada Cuando llora el piano forte. Es el mejor momento de mi vida, artísticamente. Y qué destino que sea al lado de la señora Iris Marga. A Iris, como persona, recién este año la conocí. Y sí, los destinos son paralelos. En este momento que me estoy recibiendo de actriz, ella está con su mirada, con su trabajo sobre el escenario en el Teatro Maipo, apoyando incondicionalmente
todo lo bueno que a mí me sucede. Yo tengo una emoción muy grande de estar al lado de Iris Marga. Porque si de pronto tengo que catalogar de alguna manera a esa señora, tendría que decirle que es muy diva. Evidentemente, Iris Marga, me parece a mí, que de la vida ha extraído lo mejor. Porque uno va viviendo y va pasando cosas buenas y cosas malas y va aprendiendo. Y ella de la vida evidentemente ha extraído lo mejor. Y ahora tiene la suerte de poder aplicarlo con toda la consecuencia que tiene a su alrededor, en este caso yo. Yo soy su consecuencia. Yo traté con algunas divas. Trato con divas. Y no son de lo mejor. Sin embargo, la señora Iris Marga está dando una clase de que se puede ser diva y una excelente persona con sentimientos muy, muy bien sembrados internamente. Yo creo que en realidad, cuando yo empecé el teatro, en cierto modo me parecía que una broma, porque es claro, yo no había cantado jamás en mi vida, no había pisado nunca un escenario, y bastó que un crítico muy importante, más que crítico, autor, se llamaba José Antonio Saldías, publicara en una revista que entonces se leía muchísimo, se llamaba El Suplemento, un consejo que para mí fue definitivo, no solamente importantísimo, definitivo. Yo estaba haciendo revistas del Maipo, yo pasé al Teatro Porteño. Y ahí estrené la primera comedia musical argentina que se estrenó en el país. Ahora, yo podía haberme quedado. La comedia musical tiene algo también de comedia hablada y parte cantada. Pero a mí me impresionó mucho. El artículo él lo titulaba Una actriz. Eso para mí fue increíblemente importante. Una actriz. Es decir, yo no es que considera que la pasarela del teatro de revista fuera un sitio demasiado angosto para mí, no. Yo, un paréntesis hago, y quiero que lo sepa todo el mundo, porque además es cierto, yo no soy nada vanidosa, absolutamente nada vanidosa. Tampoco que soy la peor autocrítica que puede haber en el mundo. Pero, indiscutiblemente, a mí me atraía más la comedia, el teatro hablado, que un teatro cantado, como en la revista. Eso me hizo mucho bien. Nunca pensamos que el público francés iba a apreciar tanto y tan fuertemente toda esta emotividad latinoamericana, ¿no es cierto? Todo este desborde argentino, este sentimiento expresado tan abiertamente. Eran 700 personas todas las noches que llenaban un teatro de las afueras de París, el Teatro de Verbier, que aplaudían a rabiar. Salíamos a saludar 17 veces. Bueno, ¿qué les puedo contar? Que a Iris la adoraron. La amaron de tal manera que pasaban cosas extrañísimas. Por ejemplo, bajaban a los camarines llorando. Nosotros creíamos, bueno, son argentinos. No, eran franceses. Pero ¿qué pasa con esta gente tan cartesiana que le gusta sentarse y escuchar teatro hablado, ¿no?, de la Comédie Française? Tan racional. Todo tan racional y qué sé yo. Venían agradecidos por la posibilidad de emocionarse tan simple y tan sencillamente, y que todos nosotros, pero sobre todo Iris, lo lograba.
Un día estábamos en los camarines y oímos, bueno, llantos. Y bueno, salimos todos a chusmear, ¿no? Como buena familia de artistas, salimos todos a ver. Y había un señor que la buscaba a Iris, hablando en francés, así que nos dimos cuenta que era francés. Y cuando la vio, se arrodilló y le empezó a besar las manos. Un señor de unos 70 años, totalmente acongojado, maravillado, agradecido. Y Iris no sabía qué hacer, dónde meterse, no sabía, hablaba un poquito italiano, no quería levantarlo. Y me miró y me dice, nadie me va a creer. Y yo le dije, no te preocupes, yo salgo de testigo. Es una cobardía. Hablar y nada os ocurrirá. Nunca. Entonces aplícale las cuerdas hasta que le sangren las muñecas. Sabéis que hacer esto me repugna. Dame a mí, inútil. ¿Hablaréis ahora? ¿Dónde está el duque de Buckingham? No lo diré. Luego lo sabéis. Nada sé. Confesad que la reina os había enviado llevando un mensaje para el duque. Nada sé. ¡Hablad! No. Aunque me matéis, hablados ordeno. Bueno, todo comenzó una noche de lluvia en el escenario del Teatro Caminito, en La Boca. Iris estrenaba esa noche Angelito el Secuestrado, hace muchos años de esto. Y bueno, y se largó una torrencial lluvia en medio de la función. Entonces en el escenario saludaba a sus amistades. Yo fui presentado por una amiga en común. Y cuando me reconoció me dijo, ah, sos fulano de tal. Dice, vamos a ser amigos, dice. Pero amigos en las buenas y en las malas. Y lo cumplió, porque Iris es así, es una verdadera amiga y cuando uno necesita de ella, siempre puede recurrir a ella. Esa vitalidad, esa generosidad que tiene, lo trasuntó con los años y ahora tengo el privilegio de ser su amigo y aparte estar al lado de ella, que ya es un privilegio muy grande. Te voy a pedir que nos cuentes algo. Sí. ¿Cómo es la relación de Iris, que no oculta sus 90 años, con la gente joven? Muy grande. Iris ama a la gente joven. Iris, es más, ayuda a la gente joven. Cosa que no se da muchas veces en gente de su talento y de su edad. Toda la gente joven que se aproxima a la Casa del Teatro a preguntar algo, a orientarse, Iris enseguida trata de ayudarlos, de orientarlos, de decirles dónde pueden ir a hacer algo. Le encanta a la gente joven. Tanto es así que ahora que trabajó en París, trabajó con un equipo de gente joven que estaba chocha con ellos, era una chica más. Y ellos también con ella, que fue una relación muy linda. Porque Iris, en sus 90 años, es una chica joven, diría yo. ¿A qué le llamas ser una chica joven de 90 años? A tener la mentalidad de una persona joven,
a querer hacer travesuras, porque a ella le encanta ir al cine, ver películas cómicas, se divierte a la par mía, nos reímos. Y le gusta, es pícara por momentos. Y eso creo que es lo que la mantiene siempre tan joven, y aún físicamente, ¿no? ¿Cuáles considerás vos que fueron los momentos culminantes de tu carrera? Aquellos que para vos fueron o son todavía momentos culminantes. Bueno, yo creo que como yo he hecho 11 años de Cervantes, en el cual estrenamos cosas fabulosas, como El Mercader de Venecia, yo hacía un papel espléndido, una Porcia, un papel muy bonito, y donde hicimos la pieza de Benavente, Los Intereses Criados, que Benavente fue a presenciar la representación y felicitó en primer lugar al director por la forma como la había encarado y a los otros. Esos fueron muy felices, pero tal vez, y eso es indiscutible, lo que más me impresionó, el que mejor recuerdo me ha dejado en los largos años de mi vida de teatro, fue mi actuación en La Celestina. Yo la hice con un cariño, con una devoción. Por otra parte, yo siempre he sido lo menos mecánica, no le quiero decir el mundo, es una exageración. Yo soy una actriz que, desde el primer momento que piso el escenario y la primera frase que digo, eso es evidentemente un privilegio, porque yo sé que a muchos les cuesta entrar, hablando de jerga teatral, entrar en un personaje. Yo venía del Teatro Colón y no tenía la menor idea de quién podía ser Iris Marga, tampoco me interesaba, no conocía a nadie. Yo conocía a Lili Pons, a Claudia Muccio, a Galifi, a Tito Schipa, pero la gente de teatro francamente no me interesaba. En realidad casi los despreciaba un poco. Así fue que entré al Teatro Cervantes, comencé a trabajar bajo la dirección de Cunil Cabanellas y comencé a conocer a mis compañeros. Te digo que cuando los conocí realmente en todo su valer, me asusté horriblemente. Pensaba, qué bruta soy, cómo no los conocía. No, no los conocía, tampoco tenía mucho tiempo para eso, porque estando en el Colón estaba todo el día ocupada, estudiando, trabajando, y poco, muy poco iba al teatro, aunque era mi deseo, pero que era bastante difícil de lograr. Nini, ¿alguna vez tuviste que competir en alguna obra con el carisma de Iris? ¿Competir con ella? No. Trabajar con ella, sí, mucho. Porque empecé haciendo la hija de Iris Marga en Locos de Verano. Ese, ahí fue mi debut, en realidad. Y después, en todas las piezas, competir no, pero sí papeles importantes cerca de ella, a quien desde ya admiraba y sigo admirando. Ahora va en serio. Iris Marga en Julián. Yo tenía un amorcito que me dejó abandonada y en mis horas de tristeza lo recuerdo con el alma. Era un tigre para el campo, envidia del cabaret. Traicionero tras de otra se me fue. ¿Por qué me dejaste, mi lindo Julián? Tu nena se muere de pena y de afán. En aquel cuartito nadie más entró y paso mis noches llorando tu amor. Amor que fingiste hasta que caí, me hiciste llorar y reír. Y desde aquel día, mi lindo Julián, no tengo alegría, me muero de afán.
menos mal que se murió Tiburcio. Si no, se separaban. ¿Ya se murió? Yo te guardo un buenísimo recuerdo de mi trabajo con Iris Marga. La verdad que fue una delicia. Y me sentí muy agradecida de que aceptara un papel que ciertamente no es chico, porque no existen los papeles chicos, sino que era un papel breve. Pero lo hizo con tanta gracia y con tanta picardía que creo que le aportó muchísimo a la película. ¿Por qué la elegí a Iris Marga? Bueno, en primer lugar, por su nombre, su talento, su prestigio, ese sentido de humor que yo te decía, y además porque tenía la facha que yo necesitaba. Yo, estas señoras paquetas de beneficencia, como era mi abuela y mis tías abuelas y todo ese tipo de señoras, tenían un modo muy especial de hablar, de comportarse y de vestir, y Iris lo captó perfectamente. Entonces, por ejemplo, esa escena que a mí me gusta mucho, en que divide a través de las fotografías en la mesa los vivos y los muertos, tiene una cierta maldad, que ella está viva y los demás no, que lo trabajamos juntos, y yo creo que está reflejado en la escena. Lo mismo cuando tiene esos diálogos de sordos, porque es el caso de Ciro, porque no, tiene que hacer una sorda completa, con Nacha Guevara. También, ella conseguía poner, y tiene una mirada muy inteligente, Iris, una mirada totalmente vacía, como media ida. Y bueno, creo que lo logró muy, muy bien. Y me sentí contenta de saber de que gracias a ese papel la vieron en Italia, la vieron productor en Roma, le gustó tanto su papel que la mandó a llamar para filmar. Así que es una gratificación para el cine argentino. Y para ellos desde ya. ¿Hay algo que te queda por hacer? Eso sí que no sé, ¿ves? Porque hasta ahora he emprendido muchas cosas, porque yo antes de la Casa del Teatro trabajé un poco para los leprosarios, trabajé para Emaús. Es decir, posiblemente eso haya sido algo que yo no me di cuenta. Y lo hice porque lo necesitaba. Yo me quedé huérfana bastante joven, no tenía parientes acá, hasta que hace 4 años me enteré que yo tengo un hermano en España, auténtico hermano, porque mi padre se casó, tuvo un hijo, detalles aparte. Él no sabía que yo existía, yo no sabía que él existía, y por una casualidad digna del mejor radioteatro, él se encontró un día en Ancona con la familia de mi padre, y había una prima mía, esa auténtica mía, prima hermana mía. Bueno, al día siguiente me llamó y estuvimos hablando por teléfono una hora, hasta el punto que yo dije, bueno, tengo un hermano multimillonario. Y así supe que tenía un hermano. Por eso te digo, para resumir, esta Casa del Teatro es familia de artistas. Y me tocó hacer familia de artistas después de 31 años que cumplen ahora este año de estar en la presidencia de la Casa del Teatro. Y que me llena de satisfacciones. Porque yo siento, curiosamente, siento en muchos el afecto auténtico. A lo mejor habrá alguno, no sé. Hasta ahora no me lo han demostrado. Pero esta es una familia de artistas auténticos. Con los mismos sueños, las mismas inquietudes, los mismos recuerdos. Calles va al fondo, pero es el artista.
ya con su torno. En las caries va al fondo, pero es el artista únicamente quien llega hasta su alma dulcemente. Los artistas de la belleza somos deístas y de nuestro metier catequistas. Los artistas hombre duerme un artista enorme, mediano o pequeño, despertarlo.